Durante la lucha, como se van discutiendo los dos gladiadores, y también le damos la bienvenida a Piquín, que ya está aquí con nosotros también en la narración de esta función de lucha libre Olpem. Aquí vemos, un gusto saludarles, aquí vemos a Super en contra de Thunder Fierce. Ahí Thunder Fierce sufriendo con Super, este Super que cada vez le pega más al licuado de Momey con doble hueso. Ahí la toma con el 4 al brazo y lo lleva hacia las cuerdas, pero el Coralillo rápidamente ahí se mete con él. Le mete un golpe ahí en la zona de las costillas. Ahí dice que uno contra uno. Ahí el candado al cuello. Rebote en cuerdas. De un lado a otro. Vuelta al mundo, la quebradora por parte de Super. Casi lo tiene. Castigando con el con la rodilla, lo levanta, se lo lleva y luego le engancha así de esta manera, se lo está llevando hacia el otro costado del cuadrilátero. El grito es para Super que pide otra. Ahí tomando la batuta Super de la contienda de esta manera, castigando a Thunder, que se levanta con dolor de cintura porque fue bastante fuerte el castigo de este, que es Super. El castigo también ahí lo agarró en el viaje, lo tiene con esta de a caballo. La creación de Don Rodolfo Guzmán Huerta revierte Super, se lo lleva al toque de espaldas, ¿no? Dice el castigo y ahora el codazo también por parte de Sexy Boy Super, como usted le quiera llamar a este hombre, que también ya formó parte del tryout del grupo internacional Revolución. Vamos a ver, lo tiene en rebote en cuerdas, no sé, de Thunder el castigo con ese codazo, ese antebrazo. Vamos a ver cómo se lo lleva bien y lo toma con este castigo de esta manera. La palanca al brazo, dice que no se rinde, dice que no se rinde Super, pero revierte también el castigo. Ahora Thunderfield se lo va a llevar con esta corbata y el reguilete volando de esta manera. El hombre de los jóvenes también, que han forjado su carrera en este gimnasio, va a las alturas y el castigo con esa doble lanza al pecho que se inventó Thunder Fierce desde la tercera cuerda. Rodillazo a la boca del estómago, castigando, y ahora con esa bota en el cuello también. De esta manera lo tiene Thunder Fierce, lo va a levantar, ¿no? No sé, de también este que es Sexy Boy Super, la gente a la expectativa, el castigo a la boca del estómago, llevándoselo con el hombro. Y ahora ahí está el castigo de esta manera por parte de Thunder, el joven rudo, que también ha estado ausente por algún tiempo. La patada al pecho, de qué manera está castigando Thunder, llevándoselo con castigo fuertes y efectivos, lo que está haciendo el gladiador rudo. La gente, como les digo, a la expectativa, esperando que le dé batalla o reaccione de algún modo Super en esta contienda. Pero se lo está llevando, lo tiene ahora hacia arriba. Vamos a ver qué es lo que va a intentar hacer el gladiador rudo, que lo tiene ahí a Super, lo lleva hacia la tercera cuerda. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se va a meter con la máscara, le va a quitar la máscara. Pero no, dice Super que no pide clemencia, pide que haya un poco de piedad de su parte también de este hombre. Va al castigo. Así lo vimos, así se escuchó en todo el gimnasio Halcón Galáctico, de qué manera Thunder está tomando la batuta del combate. Vaya manera de este Thunder.
Y ahora ahí lo va a buscar y lo azota ahí en el poste. El conteo del Coralillo que comienza, pero a Thunder al parecer le importa poco. Lo que quiere es destrozar ahí a su uso del cuadrilátero. Que va a buscar por allá. Super, ya encontró ahí algo Thunder Firts. Ahí encontró algo. Es un pedazo de cable, un pedazo de cuerda. ¿Quién sabe qué es eso? Que ahí es con lo que lo está asfixiando. Rápidamente el Coralillo llega y le dice que deje ahí. Y ahí Thunder Firts llevándose el abucheo y las mentadas por parte del público. Y ahí el grito también del Coralillo que dice arriba el América y todos se la refrescan. Y acá lo va a buscar. Allá lo va a ir a buscar Thunder. Y Super pide el apoyo de la gente. Ya va para arriba y la patada ahí por parte de Thunder. Que dobla a Super. Y luego ahí el Coralillo que lo apoya. Dándole dos golpes en la espalda. De esta manera por parte de Thunder Firts hacia la espalda de este Super que está viendo el odor haciendo el otro pido. Lo va a castigar, le castiga la rodilla izquierda. Ahí Thunder a Super. Toda la gente recriminándole ahí a Thunder. Patada por parte del K es rudo. Cachetada por parte de Thunder Firts. El grito de la gente. Ahí, Super. Ahí lo vuelve a sacar del cuadrilátero. Thunder Firts. Y ahí la patada. Ahí lo tiene a su merced. El raquetazo ahí por parte de Thunder Firts. Ahí le da una nalgada también. ¿Cómo de que no? Mientras el Coralillo no hagas bien su trabajo, esto se va a tornar difícil para Super. Ahí me parece que le va a quitar la playera. Ay, con este golpe a la parte baja de la espalda para que se retuerza del dolor. Super. El castigo sobre la muñeca. Ya lo deja Thunder Firts porque al parecer sí está siendo el que domina por ahora esta contienda. Lo saca del cuadrilátero así de esta manera. Se vuelve a subir allá a la ceja del cuadrilátero. Ahí con este tacle a la boca del estómago. Se lo lleva con esta ranita. Al parecer es el regreso por parte de Super. La patada ahí. Le puede repetir la dosis. Y otra más. Por parte de Super. Que va a buscar hacer pagar con la misma moneda a Thunder Firts. El rebote en cuerdas. Lo lleva hacia el aire. Luego lo deja caer de esta manera. De frente como trataban. Hace muchos años al místico Último Guerrero y compañía. Así de esta manera están tratando a Thunder Firts. Un saludo, por cierto, al príncipe de plata y oro, ídolo de Tepito, Ciudad de México. A toda la dinastía Caronte, ¿cómo de que no? Ahí este suple. Ahí lo va a cubrir. Uno, dos, solamente dos. El conteo del Coralillo que cuenta con lente un 4. Ahí lo levanta ya, Super. Se está becando de lo sucedido
Este super, ahí están las patadas a la boca del estómago, luego se hinca. Y luego ahí, con esos golpes de yapa a la boca del estómago por parte de super hacia Tony Ruiz. Luego allá, ahí las patadas así de esta manera, castigándolo. Pero ha reaccionado super. Ahí se quiere meter con la tapa. Si juegas con fuego te vas a quemar. Eso no le dijeron a Thunder Fierce sus papás cuando estaba chamaco. Ahí sacando también su versión ruda, este que es el sexy boy, ya lo quitó de ahí, le quería quitar la máscara a Thunder, pero también el coralillo interviene y llevando por el lado de la justicia la lucha, la contienda, viene a castigar este que es de esta manera con esta lanza, super, 1-2, puede haber empate. Pero ambos se levantaron en el momento justo para evitar que llegara el conteo a 3. Y no se muevan porque nos vamos rápidamente con lucha de leyendas. Las glorias toluqueñas que en algún momento brillaron en el terreno de la Arena Toluca. Los tendremos una vez más aquí presentes. Ahí vemos a los dos contendientes ya cansados. Ha sido un mano a mano que por demás lo sabemos. Es una contienda dura, es una contienda difícil cuando se encuentran dos en el encordado en mano a mano. Ahí vemos a Thunder Fierce. Ahora viene de nuevo codazo doble para este que es sexy boy. El rebote en cuerdas viene hacia allá, el salto. Bien, el salto del tigre también por parte de Super. La patada a la boca del estómago de este que es Thunder. El castigo de nuevo con el codazo. Pide la asistencia del coralillo este que es sexy boy. Por ahí hubo un golpe en la nariz. Cuidado. Vamos a parar un momento. La contienda va a contar. 1, 2, 3, señoras y señores. La victoria. La victoria es para Thunder. Vamos a ver qué es lo que pasó. Bueno, les estaremos informando, amigos de Lucha Libre, entre nosotros. Continuamos, termina la segunda contienda un tanto accidentada.